Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Se acaba el año 2021, por fin acaba este año, y tenemos que hacer un repaso intensito a todo lo que ha ocurrido en Magic Arena, o al menos a los hechos más importantes. Como podéis ver, estoy en el Estudio B, tengo aquí los murales de los drugos con las cartas que me enviasteis firmadas. Estoy muy contento de estar aquí realmente. Y bueno, estos días navideños, estos días ya cerca a fin de año, mañana, son días en los cuales toca hacer este tipo de repasos y ver qué es lo que nos ha dado Magic Arena. Y el año 2021 comenzó muy bien con Kaldheim, una colección inspirada en temática nórdica, que realmente desde el principio gustó bastante por su bajada de nivel de poder realmente respecto a lo que fue el año anterior, el Trono del Rey, ya sabéis, todas las prohibiciones de cartas, pero no empezó todo bien que podríamos haber empezado sinceramente, porque con estas nuevas 285 cartas que nos trajo Kaldheim, vino también una de las cartas más rotas, poderosas y quizás frustrantes de los últimos años, como es la Epifanía de Arnhem. Turnos extras, parece que no aprendemos nada, Wizards of the Coast. ¿Por qué seguís diseñando cartas que dan turnos extras una y otra vez cuando sabéis que generan problemas, a nadie le gusta y solamente hace que el juego sea un poquito peor? Una de las cartas que nos trajo el juego, quizás más balanceada, menos injusta, pero muy muy querida y muy poderosa a la vez, es el Dragón del Puente Dorado. Bueno, Kaldheim realmente luego fue brillando. Mucha gente esperaba mucho del Borinclex, al final Borinclex se quedó en un segundo plano total. Coma ha visto bastante más juego que Borinclex, por ejemplo. Sin embargo, sobre todo Coma y Borinclex son cartas que se vieron en su momento el año pasado en el estándar, que incluía Ultimatum, sobre todo el Ultimatum Sultai, el azul, verde y negro que permitía poner permanentes gratis, ¿no? Del mazo, bueno, jugar cartas gratis. Así que le permitía jugar este tipo de cosas de forma gratuita. Pero como digo, si algo hay que destacar, por cierto, he seleccionado únicamente las míticas porque son las cartas quizás más importantes, más poderosas normalmente de cada set, y he puesto las míticas de Kaldheim para que nos hagamos una pequeña idea. Bueno, esto fue salida oficial 5 de febrero, ya sabéis que en Magic Arena salen una semana antes las colecciones, así que seguramente en torno al 27, 28, 29 de enero, no recuerdo la fecha exacta real ahora mismo, en Magic Arena ya pudimos disfrutar de esta excelentísima colección que trajo a Magic Arena el nivel de cartas que queremos. Sí que se les fue un poquito con la Epifanía de Alrun, que a nadie le ha gustado esta carta, le ha generado bastantes molestias, pero tanto la Epifanía como el Dragón del Puente Dorado fueron recientemente nerfeados en Alchemy, pero ya hablaremos de Alchemy más adelante cuando lleguemos al final de año. Este año ha sido una locura realmente, y ya digo que 5 de febrero voy a coger la fecha oficial de lanzamiento del producto en físico, ¿de acuerdo? Porque es la que viene en esta página. Esta página está muy bien, por cierto, para imágenes, es la que suelo utilizar yo para extraer las imágenes. mtgpix.com, está muy bien. Y vamos a continuar con la siguiente colección, que fue nada, o sea, fijaos, 11 de marzo. Un mes después ya teníamos otra colección más, en este caso exclusiva para Magic Arena, como es la Antología Histórica número 4, que bien es cierto que no es un set completo, solamente incluye 25 cartas, pero estas 25 cartas o las pagas de golpe, creo que costaban 4.000 gemas, si no recuerdo mal. 4.000 gemas o comodines, no hay otra opción. 4.000 gemas te dan todas las cartas, te dan el 4x de todo. Merece la pena, sinceramente, si juegas Magic Arena, y sobre todo si juegas el formato histórico de Magic Arena, estas antologías históricas yo creo que hay que comprarlas. Raro será... Sí, es cierto que hay muchas cartas que son morralla, muchísimas cartas morralla que son raras o que son míticas, y que, bueno, te estás gastando 4.000 gemas. He seleccionado al final... Bueno, aparecen las 25, o sea, aquí no hay ninguna selección, perdón. Esta carta al principio se intentó explotar mucho, ¿no? El Death Shadow, pero al final no se ha jugado prácticamente nada. El adepto este sí que se ha jugado bastante, se juega en los mazos de... Ya sé que hay cartas luego que al final... Bueno, de hecho, joder, de esta Antología Histórica 5, a nivel competitivo, es que no se juega ninguna carta a día de hoy. Si acaso el Inspector Thraven, ¿no? Podríamos decir quizás la carta más jugada de todas las que aparecen aquí, pero es precisamente una común, de la que te podrías haber gastado comodines. Pero vamos, en líneas generales, al menos para mí como creador de contenido, yo necesito tener todo, todo al menos lo que se juegue. Me tengo que comprar estas Antologías Históricas. Pues ya os digo, principio de febrero, Kaldheim. Un mes después, 11 de marzo, nos sorprenden con Antología Histórica, porque esto además, ya sabéis, las anuncian de un día para otro. Esta Antología Histórica, ahora que la estoy viendo ya en perspectiva con el tiempo, a nivel competitivo se juega, bueno, la declaración está en piedra, Declaration in Stone, muchas veces no recuerdo los nombres en español, perdonadme. Declaration in Stone sí que se juega, sobre todo en banquillos. El Inspector Thraven se juega de base en mazos de humanos, en mazos blancos de Compañía Reunida. La Sombra de la Muerte, la Death Shadow, al final... no ve nada de juego a día de hoy. En su momento sí que se intentó explotar bastante, pero no vio... ya a día de hoy ya no ve juego. El Flameblade Adept se juega en esos mazos monorrojos de descarte, pero son muy residuales. No son nada
digamos, competitivos o al menos nada habituales, ¿no? El bicho este que destruye permanentes, yo lo he llegado a jugar en algún mazo, pero sigue siendo, esto es un meme. Y el nexo, que lo estoy tapando, el nexo de polillas, este, el Blinkmoth Nexus, el nexo de polillas titilantes, estaba buscando el nombre en español, nexo de polillas titilantes, sí que ha visto algo de juego, pero poquito, realmente poco para alguna carta que es. ¿Por qué? Porque esta carta se usa en mazos de artefactos. Como lo, a ver, aquí el canal he traído varios mazos de artefactos bien buenos, ¿no? Y hace poquito traje uno y a la gente le gusta porque sabe que puede ganar fácil con mazo de artefactos. Pero esta Antología Histórica 4, uff, no recordaba lo floja que fue, ¿eh? No la recordaba. Ahora que estoy viendo en perspectiva, por eso estamos haciendo el repaso del año 2021. Bueno, pues, ¿qué pasa? 11 de marzo esta colección. Abril, 23 de abril, ya salía Strixhaven, Escuela de Magos. Otra colección más, esta sí que es de las principales. Kaldheim, colección principal del año. Strixhaven, siguiente colección principal. Lo que hemos visto en medio era, pues eso, un aperitivo intermedio solamente para Magic Arena, solamente 25 cartas, pero aquí ya tenemos 275 cartas nuevas. Pero, otra vez, otra bajada de nivel. Aquí quizás un poquito más fuerte la bajada de nivel que en Kaldheim. Cartas de aquí que se juegan mucho, vamos a ver las míticas, ¿vale? Por no extenderme ahora en repasar una colección completa que podríamos estar horas. La exhibición de mascotas seguro que es la carta más jugada de toda la colección. ¿Por qué? Porque como es una elección, muchísimos mazos la juegan de banquillo, simplemente para tener acceso allá en el banquillo vía hechizos que pueden aprender lecciones, ¿no? Así que la exhibición de mascotas no es una carta que de base se juega cero, pero que muchísimos, muchísimos banquillos la tienen. Posiblemente de las cartas más jugadas de Strixhaven, al menos de entre las míticas. La profesora Onyx de juego, los mazos negros de control, mazos con negro en general, suelen llevar una o dos copias de profesora Onyx. Tampoco es que se juegue demasiado, ¿no? Extus hace poco lo traje aquí al canal, el mazo Mardu Sacrifice, algo de juego ha visto, no por este lado, sino por la otra cara. Es una carta de estas de doble cara. Galahad Prismari, ¿os acordáis? Los mazos de dragones azules rojos de turnos de Epifanía de Alrun, al principio jugaban Galahad Prismari como dragón. Este y el dragón del Puente Dorado de Kaldheim. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que es que han sacado una cantidad de dragones buenos de coste 4, que el Galahad Prismari ha desaparecido de los mazos azules rojos, pero en su momento vio bastante, bastante juego, ¿no? Magma Opus, una de las mejores cartas de la colección, que en estándar no ha visto prácticamente nada de juego, en alquimia no he visto nada de juego, o sea, no ha visto nada de juego tampoco en alquimia, pero que en histórico brilla bastante. En histórico, desde que salió, se ha jugado mucho, mucho, mucho. Al igual que el Velomacho. El Velomacho en estándar no ha visto juego prácticamente nada. Y mira que es un buen dragón. Y se están jugando muchos dragones, incluso rojos blancos. Pero en estándar nada. Ha pasado sin pena ni gloria. Y lo mismo en alquimia. En histórico sí. En histórico el Velomacho ha visto bastante juego. Pues porque, a ver, hay posibilidades de ponerlo en juego gratis. Bueno, gratis. De alguna manera alternativa que no sea pagando 7. Y eso le ha ayudado bastante, ¿no? Ha hecho mazos de combo que muy, muy fuertes con este dragón, ¿no? Creo que Magma Opus y Velomacho todavía pueden brillar en alquimia o en el actual estándar, el formato que queráis, ¿no? Pero a día de hoy no lo están haciendo y de momento no lo han hecho, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que este 23 de abril salió Strixhaven con una mini colección suplementaria. Salía en los mismos sobres, pero teníamos a la vez el archivo místico, el Mystical Archive de Strixhaven, que eran 63 cartas, 15 míticas, 30 raras, ¿vale? Pero que salían ocupando un hueco de los sobres. Vamos a fijarnos en las míticas. Muchas de estas cartas, lo digo por centrarnos, ¿vale? Por no poner a hacer aquí un análisis de las 400 cartas que tiene Strixhaven, simplemente de hablar de lo más importante, ¿no? Muchas de estas cartas de Strixhaven salieron directamente ya prohibidas. O sea, es decir, tú las comprabas en Magic Arena, tú comprabas tu sobrecito, pagabas tus 200 gemas, o que valen un dólar, o un euro, pagas tu sobrecito de Strixhaven y en ese sobre te salían cartas que estaban prohibidas. Esto yo nunca lo llegué a entender. ¿Cómo es posible que me estés vendiendo algo que no me permites jugar? Vale, eran legales en draft, o en sellado, o sea, en formato limitado sí se podían jugar. Es decir, si tú juegas un formato limitado, te dan unos sobres, los abres y te salían estas cartas, podías jugarlas. Pero cartas como, por ejemplo, el Demonic Tutor, el tutor demoníaco que tenemos aquí, carta como el Channel y otras raras que, bueno, podríamos buscarlas, ¿vale? Podríamos buscarlas. Raras como, por ejemplo, Swords to Plowshares, las espadas en guadaña, se llamaban en español. El Counter Spell, el contrahechizo. Bueno, había unas cartas que estaban prohibidas, ¿vale? Directamente de salida. Tú las comprabas y no podías jugarlas, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que este Strixhaven, este archivo místico de Strixhaven, perdón, traía cartas que sabíamos que estaban rotas y que ellos sabían que estaban rotas y que no podrían. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que al poco tiempo, en histórico, lógicamente, este archivo místico no era legal en estándar, solamente era legal en histórico.
En cualquier caso, tuvieron que prohibir varias cartas de este archivo místico porque sabíamos que estaban rotas. Sin ir más lejos, el Time Warp, la distorsión temporal, un turno extra por 5 de maná. Esta carta la tuvieron que prohibir. Lo mismo pasa con el Brainstorm. Por cierto, el Brainstorm, la inspiración súbita en español, era común. Una carta que era común. Y en este formato, o sea, en esta colección, te la sacaron como rara. Es que poderosos señores don dinero. Bueno, otra carta también, el Memory Lapse, el lapsus mental. Otra carta que también era común, de Homelands. La peor colección de la historia de Magic, Homelands, tierras natales, por si lo queréis investigar. Debería hablar un día de Homelands en el canal. Si os gustaría que hablase de Homelands, ponedlo en los comentarios. Bueno, el Memory Lapse, la mejor carta de largo de Homelands, de tierras natales, bueno, pues era común. Aquí te la sacan como rara, a sacar dinerito, dinerito, dinerito. Bueno, pues había algunas cartas de esta colección. Bueno, esta todavía no la han prohibido. El Faithless Looting, el... En español, Saqueo Infiel. Otra carta que es absurda, esta carta acabarán prohibiéndola tarde o temprano. Y hay cartas que están, que son muy fuertes. Bueno, por ejemplo, sí prohibieron de salida, nunca llegó a estar legal, ¿vale? En Magic Arena, el Relámpago, el Lightning Ball. Al rojo nunca le quieren dar lo suyo, a los demás sí. Al rojo, nah. Al negro le damos la Inquisición de Kozilek, por ejemplo, ¿vale? Que por cierto era infrecuente, la subieron a rara. Le damos el confiscar pensamiento. Por cierto, el ritual siniestro, que era común también cuando salió, era prohibido de salida también en Strixhaven. Bueno, un montón de cartas aquí que realmente, o sea, hay cartas muy, muy poderosas. La hélice de relámpagos, por ejemplo. La hélice de relámpagos es una de las claves para que los mazos Jeskai de control de históricos sean tan abrumadores, tan poderosos, y que a pesar de que les hayan prohibido el lapsus, el brainstorm, a pesar de eso, siguen siendo buenos por cartas como la hélice de relámpagos. Siguen siendo muy buenos. Esta carta... O sea, a ver, lo que no tiene sentido es que digas que el relámpago no y la hélice de relámpagos sí. Es como decir, venga, sí, a los mazos de control les damos todo, ¿no? ¿Estoy tapándola? No, no estoy tapándola. A los mazos agresivos no les damos nada, a los mazos de control les damos sus herramientas. Es un poco a lo que suena, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que salió en Strixhaven. Una colección doble. Una colección grande principal y luego una pequeñita, archivo místico, complementaria. O sea, si os dais cuenta... Ahora mismo, si repasamos y vamos hacia atrás, tenemos en febrero Kaldheim, en marzo Antología Histórica 4, en abril colección doble, bueno, colección y media, digamos, Strixhaven y Archivo Místico de Strixhaven. Vale, vamos a lo siguiente. Mayo, vale, al menos, joder, al menos... Ah, no, espérate, sí. Abril, mayo, o sea, otro mes, otra colección. Es cierto que son solamente 25 cartas. Puedes pagar 4.000 gemas. 4.000 gemas son 30 euros prácticamente, creo. Bueno, puedes pagar 30 euros y te dan 4 copias de cada una de estas cartas y ya está. O puedes sencillamente gastar comodines y conseguirlos. Pero ¿veis el ritmo? Febrero, marzo, abril, mayo, pam, 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 Magic Arena. Es lo que está siendo. A ver, puedo entenderlo. ¿Por qué? Porque Magic Arena es un juego nuevo al cual le faltaban cartas. Magic en general, yo creo que se caracteriza por ser un juego con una amplísima variedad de cartas y de formatos. Al ser Magic Arena un juego nuevo, en el cual solamente ve implementadas unas pocas colecciones, la cantidad de cartas era pequeña y la diversidad de formatos era pequeña. Entonces, hasta cierto punto, se justifica el que te saquen muchas cartas. Pero deberían sacarlas a unos precios más razonables. Lo que están haciendo es echar a la gente de Magic Arena. Mucha gente no juega Magic Arena porque no puede acceder a todas estas cartas. Bueno, porque es imposible. Tú no puedes jugar competitivamente un formato del cual no puedes conseguir las cartas, ¿no? O tienes un mazo. Y como cambie el metajuego, ese mazo ya no sirve, adiós, ¿qué haces? ¿No? O sea, fuera, ¿no? Bueno, esta colección sí trajo unas cuantas cartas un poquito mejores. La Antología Histórica 5 fue un poquito mejor que la 4. Muchas de ellas no se están jugando, sinceramente. Pero bueno, tenemos a El Snorn, algo de juego B, algún mazo de Reanimate, algún mazo en banquillo, Intangible Virtue, o como se diga esto, no me acuerdo en español. Lo habría dicho en español, pero no me acuerdo el nombre en español. No quiero pronunciar esta cosa tan rara. Esta carta es muy buena, no está viendo juego, sinceramente, pero es una de esas cartas buenas. El Rayo de Revelación, otra carta muy buena, en algún banquillo se ve. Jingitaxias, bueno. Stifle, el Reprimir, una de las mejores cartas de la historia, para mi gusto. Super disruptiva, barata, eficiente, un solo maná azul, muy muy buena esta carta. No está viendo nada de juego en histórico, pero es cuestión de que salgan Fetchlands. El día que salgan Fetchlands, habrá más Stifle por ahí brillando, ¿vale? Que contrarresten la habilidad de una Fetchland, ¿no? Al sacrificarla. Bueno, a ver, Vault Scourge, hace poquito la traje aquí al canal, en mi mazo de artefactos, es un mazo que funciona y que a la gente le gusta, pero no se juega, realmente, o sea, no es un mazo, no se juega ningún mazo competitivo. Vale, aquí ya cartas interesantes, Ancient Grudge, un anti-artefactos buenísimo, banquillo se ve de banquillo, el mazo de combo de Dragon Storm es un mazo que algo de juego ve, no es un tier 1, tier 2, tier 3, no es un mazo súper competitivo, pero ahí está, un mazo que comba, a veces comba bien.
Trash for Treasure, algún mazo he visto que lo juega, pero nada brillante. Aquí lo que hay en esta Antología Histórica 5 son cartas muy buenas. Esta se ve en el mazo de artefactos, por ejemplo. Cartas muy buenas que ven o poquito juego en el banquillo o algo de juego remoto en mazos. Mazos. No tier 1, aquí no hay ninguna carta que se juegue, ningún mazo tier 1. El Into the North es una carta muy buena para mazos de rampeo, pero igual. A ver, los comandos. A veces ves algún comando. El Atarka, el Dromoka o el Kolaghan. Alguno de estos tres comandos de vez en cuando lo ves en algún mazo de base, de banquillo, algo de juego ven. Luego tenemos el Silungar igual y el Uyutai. Es que vaya nombres, tócate los pies. Bueno, algo de juego ve la Reliquia del Progénito. Ahí la estoy tapando. Es una carta, a ver, es una carta que se ha jugado hasta la saciedad este artefacto en los banquillos contra mazos de cementerio, ¿no? Algo ves, pues por ejemplo, ya está, o sea, lo cierto es que tampoco, joder, nos estiman, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que con las antologías históricas nos estiman un poco. Que nos cobran 4.000 gemas, claro, mucha gente no las compra y punto. Dicen, ah, ya me gastaré 4 comodines en la única mítica que me interese o en las comunes, al fin y al cabo hay comunes e infrecuentes, que los comodines son gratis. A lo mejor me planteo el no comprar la Antología Histórica 5. A ver, yo he comprado todas. He pagado las 4.000 gemas de todas las antologías históricas. Van ya 5. En breve saldrá las 6. No la han anunciado ni la han avisado. Pero es que esto lo hacen sin avisar. Es increíble. Bueno, pues el día que salga las 6, me lo voy a pensar en serio esta vez. ¿Sabéis lo que pasa? Que las puedes comprar cuando salen ese mes. Y luego ya no puedes volver a comprarlas. Así que es un poco... O la compras ahora o no la compras nunca. Venga, compra, compra. Dinero, dinero, dinero. Entonces, al final... un creador de contenido, alguien que juegue muy en serio y quiera tener todo, tiene que comprarla. A ver si, a ver qué. No sabes lo que va a pasar, ¿sabes? Esta carta es buenísima, Stifle. Tú dices, esto todos los mazos van a llevar 4 copias. Tú compras la antología histórica pensando que vas a necesitar las 4 copias, ¿no? O esta dice, esto está rotísimo, esta la van a. Bueno. Uy, los comandos, estos son buenísimos todos. Pero al final, claro, tú lo ves y te lo compras pensando que se van a jugar todas estas cartas. Luego, al cabo de 6 meses, dices, es que no se juega ninguna. A ver, sí, hay unas poquitas que entre banquillo y algo de base, algunas se ve, pero nada relevante, ¿eh? Aquí no hay ninguna carta dominante. Bueno, pues esto fue en mayo. Recapitulo. Abril teníamos Strixhaven y su complementario archivo místico. Mayo, Antología Histórica 5. ¡Oh! Un mes de descanso, en junio no hubo colección, pero en julio llegó Dungeons and Dragons Aventuras en Forgotten Realms. A todos nos extrañó que no tradujesen el nombre de la colección al español, pero Forgotten Realms es un sitio y no sé si en... Me imagino que en el juego de rol de Dungeons and Dragons no está traducido tampoco al español, así que lo han conservado. Me imagino que es un poco idea comercial, ¿no? Idea de marca. Si tú tienes el nombre de un lugar, no traduces el nombre del lugar, ¿no? O sea, no traduces, por ejemplo, como se hizo con El Señor de los Anillos en español, Bilbo Bolsón, Bilbo Baggins, ¿no? En inglés, o sea, no traduces el apellido de una persona. Bueno, pues aquí lo han mantenido el nombre, por buscar una justificación o una explicación. Bueno, esta colección yo creo, para lo que yo he hablado con la gente, que es la más importante del año, Dungeons and Dragons. ¿Por qué? Porque Dungeons and Dragons es un juego histórico, ¿vale? Es el juego de rol por excelencia, jugado por millones de jugadores en todo el mundo desde hace, no sé, ¿cuántos años tiene Dungeons and Dragons? Más que Magic. Casi 40 años tendrá. No me sorprendería ver la fecha de lanzamiento de Dungeons and Dragons y ver que es el 82, 84, no sé cuándo. Es casi 40 años. Más que Magic, mucho más. Bueno, mucho más tampoco, pero más que Magic. Y claro, los fans de Dungeons and Dragons son gente muy fiel, igual que los fans de Magic son gente muy fiel. Entonces, muchísima gente que no ha jugado nunca a Magic, yo al menos lo que he hablado con los jugadores de rol, Magic era como la oveja negra de los juegos de rol, mesa, tablero, ya me entendéis ese mundillo, ¿no? Un poco como la oveja negra, quizás por su competitividad, ¿no? O por el tema económico. Magic exprime mucho económicamente a sus jugadores y también mucho competitivamente hablando, ¿no? Los exprime. Entonces siempre ha sido un poco la oveja negra de los juegos de rol. Pero en esta ocasión he visto que mucha gente de Dungeons and Dragons se ha acercado a Magic y lo ha empezado a jugar gracias a esta colección. Creo que ha sido un acierto tremendo en ese sentido, a nivel comercial. Y... lo mismo de antes, una colección bastante bien nivelada, pocas cartas rotas. Ahora vamos a repasar un poquito las míticas, a ver si hay alguna mítica que nos parezca muy rota, muy rota. Y lo que me han comentado también muchos los jugadores de Dungeons and Dragons es que muy fiel al universo Dungeons and Dragons, que realmente yo no tengo ni idea, claro, a mí no, me suena todo a nada, o sea, yo no entiendo nada, pero que, yo qué sé, que Mordenkainen, Azeraq, Nimrith, todos estos personajes, Lolth, Ebon, no, este no, bueno, yo qué sé. El Ebon de Dracolich, pues no sé, que todos ellos sí, que está muy bien ambientada, que han traído muy bien muchos personajes conocidos, ubicaciones, que muy bien, que están muy contentos con eso. Es habitual que cuando
una franquicia se traslada a otro universo o a otro medio, la líen, ¿verdad? Sea un desastre. Parece ser que lo han conseguido hacer bastante bien con esta colección. A ver, cartas buenas. El de Militz parecía rotísimo. No he visto juego. Cero. Así que... Y lo han bufado, ¿vale? Ya no es 4, es exactamente igual, ¿vale? Pero en lugar de 4-3 lo han bufado, lo han subido a 4-4 con alquimia, sigue sin jugarse. El libro estuvo roto durante un tiempo y de hecho estuvo prohibido en el formato transicional que hay en veranito llamado Standard 2022, bueno, perdón, Standard 2021. Sacan un formato para la transición de la rotación de estándar que ocurre en septiembre. Entonces, julio, agosto, septiembre se juega ese formato intermedio entre el estándar anterior y el estándar siguiente, con solamente las colecciones que no van a rotar, ¿no? Y el libro estuvo prohibido en ese pequeño formato, ¿no? Luego no he visto prácticamente juego porque realmente es fácil deshacerse de él, el combo este con la tierra que es Nevada, ¿no? El refugio anónimo. A ver, la mejor carta de las que estoy viendo aquí por encima, la que más se juega sin duda es Lolth, la reina araña. Los mazos negros juegan Lolth bastante, incluso se llega a ver 4 copias de Lolth en muchos mazos negros, y realmente es bastante buena Lolth contra mazos de criaturas. Bastante buena. Al final Mordenkainen no vio nada de juego, los dragones ninguno ha visto juego, Imrith un poquitito, una o dos copias en algún mazo azul de control, mazos con azul, el Ebon Death en los mazos de zombies, pero no han sido nunca muy competitivos, algo de juego ha visto. El Inferno este de los Montes Estrella no vio nada de juego hasta que ahora se han puesto bastante de moda los mazos de dragones. Es más, subo la apuesta. Ha subido tanto los mazos de dragones que se está jugando incluso Tiamat. Hay una Five Color Dragons. No lo he traído al canal en Alquimia, ¿vale? No lo he traído al canal porque, a ver, os he traído creo que 3 mazos de dragones en estas 3 semanas que tiene Alquimia. Y no sé si traer un cuarto mazo de dragones, pero está jugando Tiamat de 5 colores. No, ¿veis? Las míticas bastante comedidas. Ninguna que sea ni muy jugada ni demasiado poderosa. Hombre, si repasamos las raras seguramente encontremos alguna más que también sea muy buena o muy poderosa. Pero al final Forgotten Realms ha resultado ser una colección comedida, un nivel de poder no alto, más bien medio, bajo, medio tirando abajo incluso, podríamos decir. La rara que más se juega, mira, pues esta. La líder de la jauría licántropa, la clase verde. Se juegan bastante. Esta sí que se juega muchísimo y esta también se juega muchísimo, es así. Pero luego el resto de cartas... Ah, bueno, sí, ojo, muy importantes. Forgotten Realms, lo mejor de Forgotten Realms, las 5 tierras que se convierten en criatura. Todas se juegan, todas, muy buenas. Y las 2 cartas verdes que os estaba diciendo. Nada, o sea que Forgotten Realms, o sea, no es que sea mala, o sea, realmente es una colección con unas poquitas cartas que se están jugando muchísimo y que han visto mucho juego y que son buenas, sin cartas rotas, prácticamente nada que relevante que pudiésemos destacar, y una colección a un nivel de poder bajo, al nivel de Strixhaven más o menos, las 2 un poquito más o menos al mismo nivel, por debajo de Kaldheim. Y esto es lo que salió en julio, en July 23. ¿Pero qué es lo que pasa? Sin aviso, una semana antes dicen, oye chicos, que la semana que viene, 26 de agosto, el mes siguiente, que vamos a sacar un Jump Start especial, pero dedicado únicamente a Historic, y lo vamos a llamar Horizontes de Histórico, Historic Horizons. Esto ya lo han hecho con Modern, que es un formato físico que tiene ya muchos años. Y sacan Modern Horizons para reeditar cartas que son difíciles de conseguir, porque las cartas físicas se van perdiendo, se van estropeando, quedan en colecciones de la gente guardadas que ya nunca van de nuevo al mercado, que nadie más va a poder comprar o lo que sea, ¿no? Y al final las cartas suben mucho de precio y acaban reeditándolas para que la gente pueda volver a acceder a ellas. Bueno, pues este era el espíritu de este Historic Horizons. ¿Qué hicieron? 372 cartas nuevas para Magic Arena, en una colección que solamente se podía comprar jugando el evento y solamente durante el tiempo que duró el evento. No recuerdo cuánto tiempo fue exactamente, uno o dos meses, un mes, dos meses, no sé. Y a partir de ahí ya todo comodines. Casi 400 cartas nuevas, pero la trampa no solamente fue esta. La trampa fue que no eran 400 cartas. Jump Start eran estas 400 cartas totalmente nuevas para Magic Arena, entremezcladas con otras 400 cartas que ya estaban en Magic Arena. Es decir, me estaban obligando a comprar una colección de 800 cartas, de las cuales ya teníamos 400. Estaba pagando por cartas que ya tenía. Y solamente 400, que es una burrada, es una colección gigante. Si miráis cualquiera de las anteriores, tienen en torno a 250-300 cartas nuevas, ¿vale? Que entran en Magic. Unas 250, suele ser habitual, 280, 270, 250, 300. Vale, pues como os estaba comentando. Ya lo he roto. Vale, ahí está. Sale esta con casi 400 cartas nuevas
Era imposible. O sea, esto rompió totalmente la economía de Magic Arena y la posibilidad de jugar histórico, o al menos de jugarlo todo en histórico. Yo hay mazos de esto que no he podido montarme porque, o sea, a ver, o me dejo 1000 euros en esta colección o no puedo tener todo. 1000 euros, por decir una cifra baja, o sea, realmente. Por ejemplo, los mazos de fragmentados, los mazos de zombies de histórico. A ver, diréis, pero es que eso no se juega, es que eso es malo. Ya. Pero, por ejemplo, a mí en particular, como creador de contenido, yo querría hacerlo, querría poder grabar esos vídeos, pero no puedo, salvo que me deje todo mi dinero en eso. Entonces, o sea, me parece que, o sea, al final, ¿qué haces con esto? Pues te consigues, o sea, te crafteas las cartas que son buenas, pues las míticas buenas que se juegan en histórico. De hecho, ¿qué míticas buenas se juegan en histórico? La emisaria de Serra, esta se juega. El piromante este se juega. El capitán Nofeos este también se juega. La Sibelune está en el mazo de Merfolk, que es decente. Vale, pues te gastas 12, 14, 16 comodines míticos o 20 comodines míticos en conseguir las cartas buenas que quieres. Y no te gastas las 4 comodines míticos en el mazo de Slivers, el mazo de fragmentados, porque sabes que es un mazo malo y ya está, ¿no? Porque al final esto era totalmente inabarcable, la cantidad de cartas que traía. Entre las raras, pues lo mismo. Eliges las raras que son buenas. El Esper Sentinel te lo crafteas, te gastas los comodines en él, ¿no? Blade Splicer es muy buena carta, pero creo que no ha visto nada de juego de momento, ¿no? Pero aquí hay muchas raras que sí. El Teniente de Talia este es muy bueno. Me digo los nombres en español, a lo mejor los digo mal. Archmage, bueno, este, ¿vale? Esta también. Aquí unas cuantas cartas, por ejemplo, esto yo me lo he crafteado para el mazo de artefactos. Mala idea, y 4 comodines tirados a la basura. Pero claro, ¿qué voy a hacer? ¿Me gasto 4 comodines en Morraya, por ejemplo, esto para el mazo de zombies? Es que sabes que el mazo ni siquiera es bueno. Sabes que te lo montas por hacer el meme deck, por hacer un día un vídeo, y al final acabas haciendo eso, y dices, pues si me he gastado 500 o 1000 euros en comodines o en sobres de esta colección para cartas que vas a jugar una vez para grabar el vídeo, y ya está. Y luego para jugadores casual lo mismo. Me quiero hacer el mazo de fragmentados. Pues déjate 100 euros o 200 en el mazo de fragmentados. Porque hay gente que ama los fragmentados. O gente que ama el mazo este de chamanes, ¿no? Por ejemplo, este también me lo he crafteado. El mazo de chamanes es decente. No es un tier 1, pero es decentillo. Bueno, montones de cartas aquí que realmente muchas de ellas se juegan. Muchas de ellas son buenas. Otras no se juegan, pero no dejan de ser buenas, ¿eh? Es que aquí casi todas las cartas que habéis son muy buenas. Solo que no tienen el mazo, no han encontrado el mazo. Pues esto es lo que tocó en agosto, sin avisar y sin nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que menos de un mes después, ¡pum! Innistrad cacería de medianoche. Por cierto, no quería que este vídeo se convirtiese en un vídeo de quejas, ¿vale? Quería simplemente hacer un repaso al año y ver qué cartas son buenas, qué cartas son malas, qué colecciones son mejores, qué colecciones son peores, ¿vale? Solamente quería hacer eso en el vídeo. Lo que pasa es que al final te encuentras con una colección cada mes y ¿qué queréis que os diga? Es que es lo que me sale. Vale, vamos a seguir hablando de Innistrad. Innistrad, volvemos a Innistrad. Creo que es la tercera vez que se vuelve a Innistrad. Bueno, una colección, un plano muy querido de Magic, de vampiros, de zombies, de licántropos, utilizando esta mitología europea relativamente moderna. No sé de qué siglo son exactamente el rollo este, siglos... lo que es la mitología en sí de los hombres lobo, de los vampiros, siglo XVII, XVIII, XIX. Muy moderna, ¿no? Diríamos... pero esta colección está, la verdad, yo creo que poca gente habrá a la que no le guste Innistrad Cacería de Medianoche, Midnight Hunt. Cartas muy buenas que se juegan mucho, por ejemplo, los adversarios, unos más que otros, el blanco en particular es el que más juego ha visto. Lier ve algo de juego, bueno, ve mucho juego, pero lo que pasa es que se lleva una copia, o dos, como mucho, pero es muy poderosa Lier. Al final, el Puppet Stitcher, yo pensaba que iba a ser una cartaza que iba a haber mucho juego y no he visto nada de juego, cero, ¿no? Una de las mejores cartas de Innistrad, el gancho carne. Muy buena. Los dragones, el Moonveil Regent, una carta que ve bastante juego en mazos de dragones. Luego Renis 7 se ha visto... Bueno, ojo, ha desaparecido. En Alquimia no se juega nada y en estándar ha bajado bastante también. Pero en su momento, sus primeros meses han sido muy fuertes. Realmente es una carta muy buena, se sigue jugando mucho de todas maneras, ¿no? Arlin no se ha visto nada. Sigarda un poquitito, los mazos de humanos no son malos. Teferi cada vez se juega más. Los mazos Azorius azul blanco de control cada vez se juegan más y son más poderosos. ¿Vale? Yo creo que Innistrad Midnight Hunt es una colección con cartas fuertes, pero bastante balanceada. Me gusta, yo creo que a todo el mundo le gusta esta colección. Luego en la rara hay bastantes cartas muy buenas. Adrin está viendo algo bastante de juego. El Cátaro Brutal está viendo bastante juego. Faithful Absence es un removal muy eficiente, pero justo, yo creo.
carta que ha visto juego, ahora se juega menos porque ha pasado un poquito más de moda por los metajuegos, ya sabéis que van mutando, ¿no? El Malevolent Hermit este ha visto algo de juego, ahora está un poquito más olvidadillo. Hablo ya un poco más de alquimia, porque yo la verdad es que ya es lo siguiente que vamos a hablar, ¿no? Quemar la casa, muchas cartas aquí, muy bueno, esta es muy buena. El Reckless Stormseeker, una cartaza. El Huevo de Dragón, muy bueno este Huevo de Dragón. Se jugó mucho al principio, ahora ha bajado un poquito. También estoy hablando ya un poco yo de alquimia, ¿vale? Porque ya últimamente yo estándar, lo que es estándar no juego. Storm de Festival, atacar el festival se llama en español, es que decía Storm de Festival, tormenta el festival, ¿qué es esto? Atacar el festival en español se llama. Bueno, pues esta carta, bueno, no se jugó nada al principio, tuvo una época que se jugó mucho y ahora está otra vez que se juega poco, algo ya digo más de alquimia ahora mismo que de estándar. Y bueno, muchas cartas muy buenas y bastantes de ellas jugadas realmente. El Tobolar, para los ahora estaba jugándose mucho, bastante, bueno, mucho, los mazos de licántropos en alquimia, por ejemplo, el Celestus, ve juego, bueno, las tierras dobles, al final, yo pensaba que iban a ser bastante peores, al final sí que son decentes, se juegan muchísimo, lógicamente, yo nunca he dicho que no se fuesen a jugar, lo que me parecieran un poco malas, pues, pero no, realmente están viendo bastante juego, y no me están pareciendo tan malas ahora que las estoy probando. Y bueno, la aguja medular, pues una de las mejores cartas de disrupción de la historia, ¿no? Que algo de juego ve en banquillos y tal. Bueno, ya sabíais, o sea, esto ya es algo que sabíamos. Sabíamos que este año, en lugar de haber colección de septiembre y luego ya la de enero, pues no, este año hay septiembre y noviembre. Innistrad, Cacería de Medianoche, Midnight Hunt, y por el motivo que sea, noviembre, dos meses después, esto no suele ocurrir, Innistrad, Crimson Bow, Compromiso Escarlata. Otras 277 nueve cartas para complementar a la primera Innistrad. Yo creo que la razón de esto, yo creo, me lo estoy inventando, no sé si acertaré, pero mi idea, mi sensación es: vamos a diseñar cartas, venga, va, venga licántropos, venga hombres lobo, venga vampiros, venga zombies. Oye, que habéis diseñado 800 cartas, que tenéis aquí un 600 cartas diseñadas, ¿qué hacemos? Habrá que recortar esto, no podemos meter las 600 cartas en una versión. Hacemos dos colecciones, arreglado, y así ganamos más dinero. Yo creo que fue eso, aunque a lo mejor no tuvo nada que ver con eso y diseñaron que esto lo iban a hacer en dos colecciones y ya está desde el principio. Bueno, Innistrad, Compromiso Escarlata, Crimson Bow, lo mismo de antes. Yo creo que está un poquito por debajo el nivel de Crimson Bow que el de Midnight Hunt. Un poquito por debajo, yo diría. Pero aún así, buen nivel de cartas, nada demasiado roto. Vamos a mirar las míticas, por si hay alguna cosa que me haya saltado. Chandra, está viendo algo de juego en estándar, en alquimia, algo en histórico, en mazos rojos agresivos, mazos rojos de dragones. Al final, el Hellkite este ha resultado ser el peor de los dragones. No el peor, no, porque soy mucho peor, es lógicamente, pero no está viendo casi nada de juego, porque hay otros dragones en su coste, o en coste 4 o 5, Que están mejor que este incluso. Este es bueno, pero los hay incluso mejores. Este es bastante bueno, ¿eh? El mazo de licántropos siempre llevan una o dos copias de este bicho. Y siempre que juego el mazo de licántropos y siempre que me sale el Volatile, el Arsonist este, siempre me hace un buen trabajo, ¿eh? Muy satisfecho siempre con esta carta, muy buena. Al final este bicho en los mazos verdes agresivos, algo de juego B, tampoco es la bomba, algo de juego B. Y el cultivador, hay mazos de combo que lo están intentando explotar. Kaya no se juega, Olivia no se juega, la babosa no se juega, que el otro día estuvimos charlando sobre ello. La necrodualidad en los mazos de zombies, pero son muy casuales los mazos de zombies, muy memedex. El Sorin no se juega nada, de estas cartas nada. Y si miramos un poquito las raras, esta se juega bastante. Bueno, en las raras hay bastantes cartas muy jugadas, ¿no? Talia, quizás de las importantes. El Hopeful Initiate este. Voice of the Blessed. Este ve bastante juego en los mazos de vidas y sobre todo en los mazos de clérigos, que ahora están fortísimos. El crack en este, el Hulbrick Horror, muy buena carta. Ya cuando salió yo dije, esta carta es buenísima, y efectivamente. Llevan una o dos copias los mazos con azul de control y hace un trabajo muy bueno. Este bicho yo creo que todavía está por explotar. Acabará viendo juegos muy buenos realmente. Este bicho es absurdo si lo pensáis. O sea, este bicho, esta criatura, se ríe del Yuuzhan Vhin en su cara. El Yuuzhan Vhin por 4 era un 5-5 y nos parecía bueno, y te hacía un daño al comienzo de cada turno. Este, por 4 es un 5-6, vuela, arrolla, que encima gana más ataque. O sea, ¿estamos tontos o qué? Brutal. Esta carta es buena, algo de juego ve, y yo creo que hay tiempo para que vea algo más de juego. Bueno, el Graf River este en los mazos de zombies algo se ve. Este bicho se juega en los mazos de Sacrifice actualmente. Mazos de vampiros, mazos de fichas de sangre, algo de juego B, a mí me gusta bastante. Yo mi mazo Sacrifice lo juego, ya lo sabéis, que lo tengo de aquí al canal. El Headless Rider para los mazos de zombies. Esta carta no se está jugando nada o prácticamente nada al final, menos mal, porque ya había bastantes efectos de ganar turnos, como para que hubiese más.
Y bueno, no sé, muchas cartas raras muy buenas. Esto ha hecho que los mazos verdes sean un poquito mejores, que los mazos de lobos y licántropos también sean un poquito mejores. Este bicho se juega a las verdes agresivas, está bastante bien. Edgar al principio se jugó bastante, se intentó y tal, y luego ahora se me olvidó ya de él y ya no lo ves nunca. El pobre Edgar ha pasado de moda, ¿no? Arana y Arena a veces la ves y dices, joder, no es mala, ¿eh? Y luego las tierras dobles, las mismas, que ya completan el ciclo de 10, las 10 combinaciones posibles de colores. Y cuando pensábamos que íbamos a acabar ya el año con tranquilidad, ya 19 de noviembre, decíamos, bueno, pues ya en enero o en febrero, cuando salga la siguiente colección, la de Kamigawa, de la cual ya conocemos algunos spoilers, tranquilidad. ¡No! ¡Pum! No, está. Ponen patas arriba Magic Arena. Deciden sacar un nuevo formato, llamado Alquimia. ¿Vale? Y con este nuevo formato, que funciona exactamente igual que estándar, mismas colecciones, mismas rotaciones, van a sacar un pack. Cada colección, un mes después de dicha colección, ¿veis? El 9 de diciembre, cuando el anterior sale el 9 de, 19 de noviembre. Pero esto sin aviso, ¿eh? Una semana antes dicen esto y lo hacen, y punto. Bueno, pues que al mes de cada colección van a sacar un pack de unas 30 cartas. En este caso han sido 63. No sé por qué. Supongo que por las dos Sinistrads han dicho, venga, pues doble Alchemy. En lugar de 30, 60. De las cuales casi todas son raras y míticas. Hay 11 infrecuentes y lo demás son 42 raras y 10 míticas. Es decir, conseguir estas cartas es tan complicado como conseguir prácticamente un set completo de raras y míticas de una colección, como por ejemplo, ¿veis? Una colección normal tiene 20 míticas, 64 raras aproximadamente, ¿vale? 15-50, ¿vale? 15-50, 20-60, por ahí suelen rondar, eso ya depende de cada vez. Bueno, pues que me saques 10-42 es prácticamente una colección completa. ¿Por qué? Porque las infrecuentes o poco comunes y las comunes son irrelevantes. Es facilísimo acabar con cientos de comodines comunes y poco comunes en tu Magic Arena, ¿de acuerdo? Entonces al final te da absolutamente igual. Entonces no, esto es como sacar una colección completa entera nueva, ¿no? Así que nos sacaron Plus en diciembre, una colección completa nueva. Venga, tiki tiki, a gastar dineritos ahí otra vez. Eso sí. En Alquimia, bueno, lo que decía, el formato nuevo, aparte de esas 63 cartas nuevas a ese nuevo estándar, lo que han sacado también son buffs y nerfeos a cartas que estaban demasiado fuertes en estándar. Y lo que han hecho es, a mí me parece bien Alquimia, ¿eh? Me parece que es un acierto y es lo que tenían que haber hecho hace tiempo. No me parece bien el sistema de monetización que han vuelto a introducir con esto, es volver a sacar un dineral a la gente. Yo me he dejado un dineral para tener más o menos las cartas de la colección y tener otra vez otra colección más que yo ya no contaba con ella ni nadie y nos han vuelto a sacar aquí el dinero. Y esta colección, a ver, el formato de Alquimia. Bueno, por cierto, las 11 cartas que han cambiado, que han ajustado, bufadas y nerfeadas, sobre todo han nerfeado las cartas más poderosas que había antes en estándar para adaptarlas a algo sano y porque hacía falta, haces que el juego ya sea de verdad un juego digital en el cual puedas bufar y nerfear cartas. ¿Por qué no lo hacían antiguamente? Pues antiguamente no lo hacían porque Magic Arena estaba, digamos, de alguna manera vinculado al Magic físico, al Magic presencial. Y si yo tengo una carta física aquí en la mano, en la carta pone que mi Epifanía Dalrun pone dos tokens voladores 1-1, lo va a poner siempre, ¿vale? Entonces por eso la carta digital de Magic Arena no la cambiaban, no podían hacer eso. Por poder podían haberlo hecho, pero era muy lioso, confuso, era mala idea hacerlo. Así que por fin han sacado un formato exclusivamente digital para Magic Arena en el cual sí pueden hacerlo y por eso lo han quitado. Si no profetizas la Epifanía Dalrun, no pone los tokens 1-1 voladores y además han subido el coste de la profetización de 6 a 7. Han nerfeado las cartas más poderosas. Han bufado tres o cuatro cartas más que no se juegan igualmente y ya está, ¿vale? O sea que lo que han hecho es ajustar un poquito, un ajuste de balance, vamos, lo que se suele hacer. Y estas 63 cartas de Alquimia es que realmente son todas, todas muy buenas. Y mires la carta que mires, Ominous Traveler, se juega. Esta es de las que menos se juega. Esta se juega. Esta se juega. Esta se juega. Esta se juega poco, se juega poco. Esta se juega mucho. Muchísimo. Es la carta más jugada y la gente está pidiendo nerfeos de la Capitana Inquisidora. Se juega mucho. No se juega prácticamente nada y es buena. No se juega nada. Se juega bastante. No se juega nada. Pero vamos, la mayoría de las cartas o se juegan algo o se juegan muchísimo. O sea, todas, todas, todas. O sea, realmente ha sido un cambio de paradigma. Porque estas 63 cartas son exclusivamente digitales. No existen en Magic presencial, Magic físico. Y no podrían existir. Porque muchas de ellas tienen efectos que no son reproducibles en un mundo físico real, ¿no? Son solamente reproducibles pues, por un programa informático que lo puedo hacer, ¿no? En este caso, Magic Arena lo podemos hacer. Y bueno, yo lo único que. A ver, yo creo que el año ha sido muy bueno, sinceramente. Magic Arena en particular, que es de lo que estamos hablando aquí en este canal,
ha recibido una serie de colecciones y de cartas. O sea, si no miramos el tema económico, si me olvido del tema económico, ha sido un año espectacular. Montones de cartas nuevas. Magic Arena ha crecido muchísimo a nivel de posibilidades. Creo que a nivel de jugadores ha decrecido. No hay más que mirar las estadísticas, por ejemplo, en Twitch. Esto es el año 2021. Si miras estadísticas globales de Magic Arena, el número de espectadores ha bajado bastante en cuanto a Magic Arena, Magic en general. Eso es malo. Y creo que el número de jugadores también ha bajado. Realmente Magic Arena lleva una tendencia bastante bajista en cuanto a espectadores en este año 2021. Y en cuanto a jugadores, obviamente, pues también. O sea, la gente si juega, ve. Y si no juega, pues no ve. Esa es la razón, ¿vale? Y mucha gente me lo ha dicho. Mucha gente ha dicho, no he podido seguir el ritmo económico de este año. Este año ha sido casi imposible para mucha gente. Y mucha gente me ha dicho, no, ya me he dejado un poco de a medias, lo he dejado un poco de lado. Y mucha gente que yo conocía que estaba jugando ha dejado de jugar. ¿Y cuántos han entrado nuevos? Han entrado nuevos, se ha notado, ¿eh? Yo lo he notado como creador de contenido porque la gente me escribe, la gente me lo cuenta, lo comentan en el chat, me lo ponen en correos, mensajes privados por redes sociales. Y este año he notado muchas menos personas nuevas jugando Magic Arena y mucha gente que sí jugaba, con la que a lo mejor yo tenía contacto, que ya no juega, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya digo, el nivel económico del juego es un poco disparatado. Así que lo que yo pido es que ojalá el año 2022 sea tan bueno en cuanto a cartas, pero que sea mucho más accesible, que sea mucho más barato para todo el mundo. Ya no solo te lo digo por mí, que yo ya sabéis que me tengo que dejar mucho dinero en el juego, desgraciadamente, sino digo para todos, ¿vale? Porque es un gran juego, es el mejor juego, sin duda, y lo están matando por decisiones económicas, que seguro que les hace perder, seguro que ganarían más dinero poniéndolo más barato. Y eso es una lección económica que hay que aprender. Y que las empresas que tratan de cobrar de más, lo más normal es que perezcan. O le ponen una manzanita o van a perecer, ya lo sabéis, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? O sea, es decir, las empresas que cobran de más desaparecen porque nadie les va a comprar su producto, salvo que le pongan una manzanita. Y si le ponen una manzanita, pueden vender lo que quieran y el precio que quieran. Pero si tu producto no lleva manzanita, no vas a poder sostener eso económicamente, no te van a comprar tus productos. Por eso, generalmente, tender a vender más barato hace ganar mucho más dinero a la empresa, en términos generales, ¿vale? Algo de eso entiendo, ¿vale? Por cierto, por si tenéis 17, ¿qué se habla de esto? Algo sé del tema, algo. Bueno, entonces yo creo que han sacado multitud de colecciones, muchas cartas muy buenas. Yo creo que han balanceado muy bien el juego. Sí, ha habido épocas en las cuales, bueno, se les ha ido un poquito de las manos, han hecho ajustes, prohibiciones. Es que, a ver, Strixhaven, el archivo místico, sí, el año comenzó un poco mal en ese sentido, pues sobre todo histórico. El formato histórico ha recibido muchas prohibiciones, estándar ha recibido prohibiciones, pero creo que según ha ido avanzando el año, se ha ido consiguiendo un balance muy bueno al nivel de las cartas. Y creo que tenemos unos formatos en Magic Arena muy sanos, creo, ahora mismo. Variados, divertidos, muchas opciones donde elegir. Y yo lo único que pediría es que os saquen menos colecciones el año que viene o que les bajen el precio a cada una de ellas. Pero desde luego que no nos expriman la billetera como han hecho durante el año 2021. Yo preferiría que sacasen menos cartas, porque también para mucha gente es imposible seguir el ritmo de tantas cartas. Mi mazo ha quedado desfasado, pero si hace un mes era el mejor y ahora este mes ya es el peor. ¿Cómo es posible? Porque han sacado tres colecciones este mes. Entonces, creo que estaría bien que bajasen un poquito el ritmo de lanzamiento de cartas, de productos, de Magic Arena. Y eso ayudaría al juego, yo creo. A veces hay que ganar un poquito menos ahora para darle longevidad a tu producto, ¿no? O sea, eso es una cuestión también básica de economía, como lo de bajar los precios para ganar más y ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que no has conseguido lo que querías, ¿no? Magic Arena nació con varios planteamientos. Uno de ellos era convertirse en el juego de cartas digitales número uno. No lo ha conseguido. Sigue estando a años luz de Hearthstone en el número de jugadores. También voy a utilizar un poco de la referencia de los directos, los espectadores en Twitch. Pues cuando Twitch tiene, bueno, cuando Hearthstone tiene en Twitch a lo mejor 30.000 o 40.000 espectadores, Magic tiene 6.000 o 7.000. Ha subido, es cierto. Magic ha pasado de tener 2.000 o 3.000 espectadores hace 3 años a ahora tener 7.000 o 6.000 o 5.000 o 8.000. Es cierto que Magic Arena ha impulsado eso. No tanto como ellos creían que iba a ocurrir. Entonces, ese objetivo que se plantearon no lo consiguieron, el de convertirse en el mejor juego de cartas digitales o el más jugado. No lo han conseguido. El otro objetivo que tenían era convertir Magic, y era parte del primer objetivo, convertir en un juego, en un eSport. Ese sí que ha sido un fracaso garrafal, porque hayan dilapidado dinero, han tirado dinero. Ya lo último que quedaba, los Mythic Championships, eso ya desapareció.
La pandemia no ayudó al tema tampoco, pero ya lo último que quedaba, que era el MPL, este es el último, ya lo han anunciado, la última temporada de MPL, de la Magic Pro League, desaparece este año, se acabó. Y no hay nada para el futuro, no hay nada más, no hay nada anunciado, bueno, algo harán, ¿no? Y tal, algo tendrán que hacer, pero... ¿Hacen torneos de Chichinabo para Magic Arena? Sí, o el Decathlon, está guay. Y es un camino que yo creo que tienen que seguir. Es una especie de como de liguilla. No es una liguilla, pero recuerda un poco a eso, a que la gente tiene que estar semanas consiguiendo retos, consiguiendo resultados, y eso está muy bien. Los challenges esos que hacen los fines de semana, algún fin de semana y tal, pero seamos realistas. Son eventos puntuales y yo diría de unas dimensiones pequeñas. Pequeñas realmente. No es una cosa comparable a un eSport, ni muchísimo menos. Es un fracaso. Todo lo que de los eSports ha sido un fracaso. Y en traer jugadores de Magic físico a Magic Arena, jugadores de Magic Online a Magic Arena, Magic Online es la vieja plataforma digital de Magic, yo creo que también han fracasado. Mucha gente aborrece Magic Arena, sobre todo los jugadores más rancios, los más boomers, ¿no? Los que tienen mi edad, los viejos como yo, la mayoría de ellos aborrecen Magic Arena y Magic Arena no ha conseguido captar a toda esa gente, que al fin y al cabo son los que más dinero se dejan, que están acostumbrados a dejarse mucho dinero. Y no han conseguido captar tampoco a ese tipo de jugadores. Le faltan muchas cosas a Magic Arena. Tienen que implementar mil cosas. Han hecho un pequeño... llevaban sin hacer nada un año por lo menos. Y este último mes han hecho el rework prometido hace más de un año de la hoja de juego, ¿no? Que cuando tú vas a jugar a Magic Arena, sale una hoja con dos diferentes formatos y era horrible eso. Y te han sacado una nueva hoja de juego y tal, que es igual de mala o peor. Yo no sé qué os parece la nueva hoja de juego, pero... pensaba que iban a hacer algo que realmente convirtiese la experiencia de buscar partida en Magic Arena en algo mucho más intuitivo y sencillo. No, es igual de horrible. O sea, no sé qué es lo que han hecho, la verdad. Ha quedado peor incluso. Yo diría incluso peor que antes, la verdad. O será cuestión de acostumbrarse. Pero desde luego, las primeras semanas, llevamos tres semanas con ella, no me está gustando nada. Y le faltan mil cosas. Multiplayer, que lo llegaron a comentar. En Magic Arena poder jugar dos contra dos sería una gozada. Clanes o algo, un chat interno para poder hablar con tus amigos... Ya sé que tienes la lista de amigos y puedes clicar en un amigo y hablar con él, ¿no? Pero algo más grupal, ¿no? Algo así... ¿No os parece lógico? Algo tipo clanes o equipos o algo así. Torneos privados, modo espectador... Bueno, ya sé, miles de cosas que se podrían hacer que no han hecho todavía. Lo del modo espectador sería increíble. Le daría un salto a Magic Arena a nivel... ya no Twitch, pero a nivel YouTube, que es lo más importante, ¿eh? Si Twitch dice, es que tiene 7.000 espectadores en Twitch, pues es que en YouTube debe tener cada día... 100 millones de visualizaciones Magic. Bueno, 100 millones a lo mejor exagerado. Bueno, a lo mejor podría tener las 100 millones. Pero muchos millones, voy a decir muchos millones seguro, al día Magic en YouTube. YouTube es la clave. Yo creo que Twitch al final ha hecho que muchos juegos se hayan enfocado mucho en Twitch y les ha quitado exposición real. Y YouTube lo que pasa es que les pone muchos límites en muchos sentidos. Y por eso han huido de YouTube, por comodidad. Pero a la larga, yo creo que es contraproducente para muchas marcas. Por eso muchos streamers importantes, muchos muy gordos, peces muy gordos, ya están dando el salto a YouTube. Y muchas marcas también están dando el salto a YouTube. Y en Twitch se vienen tiempos complicados en los directos de Twitch. Pero eso da para otro vídeo y para otros comentarios. Bueno, venga, que me enrollo muchísimo. Ha sido un gran año, yo creo. A nivel de cartas y de Magic ha sido un gran año. Económicamente, malo. ¿Por qué? Porque nos han sacado los ojos. Espero que el 2022 sea igual de bueno a nivel de juego, a nivel de cartas, de colecciones, de balanceo, de poder, porque ¿de qué me sirve que me saquen cartas todas pocas poderosas y luego es un rollo? Es un problema, ¿no? Quiero cartas poderosas que no estén rotas, ¿vale? Niveladas. Y creo que lo están consiguiendo en los últimos meses. Bien, sigamos por este camino. Y ya digo, encantado. Que bajen un poquito también la cantidad de cartas que han sacado. Yo creo que son demasiadas, pero bueno, igualmente contento. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Pensaba hacer un vídeo de 10 o 15 minutos. Bien, 50, gracias, genial. Gracias a todos por verlo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.